Muy bien, les cuento que 600 periodistas que conforman el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han realizado un trabajo prolijo sobre una lista de conocidos políticos y famosos que presuntamente esconderían sus millonarias fortunas en paraísos fiscales para no pagar impuestos. El caso ha sido denominado Pandora Papers y para hablar de este tema está con nosotros el señor Fabián Vallas. Él es analista internacional. Buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Señor Vallas, son más de 20.000 personas involucradas en esta investigación por esconder presuntamente sus fortunas en paraísos fiscales, en empresas offshore. Y iniciemos desde ahí, profundizando ambos conceptos, qué es una empresa offshore, qué es un paraíso fiscal. Además, ¿qué características debe reunir un territorio para ser denominado paraíso fiscal? A ver, los paraísos fiscales o lo que se llama esto offshore son lugares donde te garantizan sobre todo discreción. Hay investigaciones que indican que actualmente aquellas personas que quieren colocar dinero sin mayor publicidad están haciendo aproximadamente el 10.2 del PBI mundial, para que vean ustedes la cantidad de dinero que está en estos paraísos fiscales. Algunas conocidas son las de las Islas Vírgenes, justamente donde provienen los Pandora Papers en general, ¿no? Te garantiza discreción, pero hay que aclarar que en sí no es ilegal tener dinero en estas empresas offshore. ¿Por qué? Porque una persona, o sea, hay casi como tres tipos de personas que pueden recurrir a los paraísos fiscales, ¿no? Todo por una misma razón. No quieren evidenciar su riqueza. Hay algunos que lo hacen para evitar mayor complicación. Muchas veces familias que no quieren declarar porque están en proceso de divorcio. Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, que declaró que en pleno proceso de divorcio tuvo que sacar su dinero a una empresa de pan, a estas empresas offshore, porque también trabajaba con muchas empresas internacionales. Están aquellos que quieren evadir impuestos, esa es la segunda categoría, aquellos que quieren pagar menos impuestos. Y por último, la más importante son aquellos que están ligados a mafias, a dinero sucio, a narcotráfico, y que es así, me parece que debe recabar la atención mundial. En este caso de los Pandora Papers, más se ha hallado entre el primero y segundo caso, ¿no? Se han evidenciado. No es muy claro, creo que solamente en Australia hubo un caso en el cual podría estar relacionado con dineros sucios, dineros mal habidos, pero sí ha revelado otras cosas, que hay, por ejemplo, grupos religiosos que han evitado justamente, por ejemplo, en esta ola de acusaciones pediátricas, como la Legión de Dios, de Cristo, la Legión de Cristo que busca justamente sacar su dinero de circulación porque piensa que va a ser judicializado y van a ser condenados sus miembros y tiene que pagar gran cantidad de dinero. Entonces, para evitar eso, justamente utilizan este tipo offshore. Pero es legal si es que uno declara en su propio país de origen. Eso es lo importante. No es que todos sean lo mismo, ¿no? Todos los que participan. Entonces, ¿por qué si hasta un cierto punto puede ser legal tener paraísos fiscales o offshores, ¿no? Empresas offshore, según cómo se use? ¿Por qué es tan relevante esta investigación de los Pandora Papers? Porque están ligados, como usted mismo lo ha dicho, hay aproximadamente 136 líderes políticos que se encuentran bajo la mira y que han participado en esta primera tanda, ¿no? De publicidad que se ha dado, ¿no? Ojo que esto no ha terminado, ¿no? Va a continuar esta asociación de periodistas de investigación que tanta relevancia está teniendo el día de hoy con los premios Nobel de la Paz, con esto, la acción de lo que es la prensa independiente a favor de lo que es la lucha contra la corrupción y como un elemento que va mejorando nuestra democracia, el poder de la prensa libre.
Pero justamente había que ver caso por caso, como en el caso de América Latina, que es muy conocido, que los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, el presidente de República Ecuador, Dominicana también. Y de República Dominicana, Guillermo Lasso, y el presidente ecuatoriano, Luis Abinader, están tienen empresas ahí. Habría que ver caso por caso si es que realmente pertenecen a la primera clase o a la segunda, ¿no? O tal vez a la tercera. Nadie puede decir que no puede ser también dinero mal habido, pero lo que indican las investigaciones hasta el momento es que sería una forma de poder protegerse de, en el caso de Sebastián Piñera, por manejos no muy claros, por eso que está investigando por un fiscal, y en el caso de Ecuador, el señor Lasso, que va a ser investigado por la Asamblea Nacional, una comisión de la Asamblea Nacional, es porque quería cuidar su dinero ante la presencia de Correa, ¿no? Hasta que el momento que Correa dijo de que un candidato presidencial, si se le encuentra dinero offshore, va a tener que, no va a poder postular, ¿no? Entonces fue el 2017 que hay un cambio ahí, y que retira su dinero de estos bancos, esos paraísos fiscales que dan tanta ventaja a los propietarios. Sí, y se trata de una investigación de casi 2 años por destacados periodistas de la BBC, del diario El País, del Washington Post, entre otros, que ponen en descubierto, pues, en América Latina, como bien decía usted, a 3 presidentes en funciones, también expresidentes, y entre ellos está el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Qué impacto tiene esa revelación a nuestra democracia? Bueno, a pesar de que esto es, o algunos pueden pensar que es algo muy negativo para nuestra democracia, yo creo que yo prefiero tener una sociedad en la cual se revelen este tipo de casos que un gobierno autoritario donde aparentemente todo es limpio, está correcto, pero cuando se va este gobernante y se levanta la alfombra roja, por decirlo así, encuentran todo lo malo manejo que ha habido. Es muy importante que la prensa libre, en este caso, una prensa globalizada, donde los presidentes no pueden huir de la investigación, porque si se dice que ha sacado dinero a X destino, hay un periodista que también va a investigar. Por eso es la importancia de tener un periodismo globalizado, ¿no? Al mismo tiempo que responde a las mismas características. Entonces, va a creer justamente investigar como cuarto poder quiénes son nuestros funcionarios, y tienen que rendir cuentas nuestros funcionarios en general. Eso yo creo que es muy importante en nuestra democracia. El poder que tiene la prensa por poder escarbar y rendir cuentas a nuestros gobernantes. Yo prefiero que haya un escándalo ahora, que no haya escándalo nunca y finalmente explote los malos manejos en el futuro. Concuerdo con usted. Y bueno, en un escenario opuesto, ¿no? Imaginemos que sí se hubieran cobrado los impuestos millonarios, ¿no? De estas personas que integran la lista. ¿Cuál hubiese sido el impacto en el desarrollo económico de cada gobierno, ¿no? Mire, aquí yo creo que hay dos tipos de impacto, ¿no? El impacto económico, que es uno, pero yo creo que el mayor impacto es acerca de lo que es el valor de la democracia. Y mire, es casualidad que en esta semana ha salido ya el informe del Latinobarómetro y esto acerca de la democracia en América Latina, y lo que vemos que ya el fenómeno de la pandemia, en el cual se le exigía a los gobiernos democráticos un mayor rendimiento en políticas sociales, principalmente en el tema de salud y educación, ahora ingresa este tema, y el 71% de los latinoamericanos están insatisfechos por la democracia, y el apoyo a la democracia como el mejor sistema político ha disminuido dramáticamente. Yo creo que más importante que el impacto económico, que es importante para que paguen todo el mundo sus impuestos como debe ser y no lo evadan, yo creo que es el impacto político al sistema democrático. Se desprestigia los políticos, la clase política, se desprestigia las instituciones y se desprestigia al mismo tiempo
la democracia en sí. Yo creo que ese es el mayor costo que estamos sufriendo en América Latina. Muy bien, lo que espera la ciudadanía es congruencia por parte de esas personas que pues siguen, ¿no? Que forman parte de cargos importantes en la política y esperan que sean congruentes con lo que dicen en sus actos. Bien, señor Vallas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista el día de hoy. Hasta otra oportunidad. Sí, hasta otra oportunidad y esperemos que en América Latina exista mayor estabilidad, que es tan importante para la economía, y no tanta volatilidad. Ningún presidente en ejercicio está aspirando a ser reelegido en estos días. La volatilidad electoral, como ya se ha visto el año pasado y este año, es altísimo. Nadie puede reelegirse y eso vamos a ver si es que se termina de una vez para el bien de la democracia y nuestros pueblos. Bien, esperamos que así sea. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos.